La monja de la catedral. Historia compartida por una fuente anónima. Esta es una de las muchas experiencias que tengo para contarles. Me animé a compartirla pues hace unos días por primera vez en muchos años pisé nuevamente la catedral de mi ciudad. Resulta que mi novia no es de aquí y quería verla por dentro. Justo antes de que entrara yo le comenté que no me sentía a gusto entrando, ya que cuando él saliera le contaría la leyenda de la monja de la catedral. Con esto ya muchos de ustedes sabrán de qué ciudad soy. Y fue eso lo que detonó una lluvia de recuerdos. Desde que tengo memoria, mi familia había sido en su totalidad muy católica. Mis abuelos maternos, papás y tíos siempre realizaban misas especiales. Mis hermanas mayores, primos y yo fuimos bautizados y realizamos la primera comunión. Les cuento esto porque de aquí parte el relato. Cuando tenía 11 años, mi madre decidió que mi hermana de 9 y yo realizáramos la primera comunión. Nos inscribió en la clase de catecismo, pero no en la iglesia que nos quedaba más cerca. Ella quería que fuera en la catedral. Y así comenzamos a tomarla sin más ese mismo fin de semana. Era la primera vez que entraba por las oficinas que se encuentran en la parte de atrás. Desde que entré, sentí una especie de incomodidad y frío que me recorrió. Algo de ahí no me gustaba. Y como todos los niños, mi hermana y yo socializábamos muy rápidamente. Así que comenzamos a ir con gusto cada sábado por la mañana. No recuerdo cuántas semanas fueron y solo sé que de pronto comenzaron a pasar cosas extrañas. Las aulas se encontraban en la planta alta y siempre se escuchaba cómo les abrían. Cosa que era extraño pues solamente había un grupo tomando catecismo a esa hora. Nunca le dimos tanta importancia a decir verdad. Cuando nos daban unos minutos para descansar y bajábamos al patio, también lo hacía la chica o el señor Adrián que nos daba las clases. Esto quiere decir que no había nadie en las aulas. A veces mientras jugábamos podíamos escuchar cómo se movían cosas en la parte de arriba. No sé si realmente nadie a excepción de mí la escuchaba. O es que a todos nos daba miedo pero nunca lo quisimos mencionar. Conforme pasaba el tiempo y la fecha de este evento se acercaba, nos pidieron acudir también los jueves por la tarde. Fue entonces cuando ocurrió. Nos encontrábamos ya jugando un rato mientras esperábamos a que nuestros padres pasaran por nosotros. Corríamos y reíamos tanto que en algún momento no me senté en esa pequeña bardita que rodeaba el patio. Levanté la mirada hacia las aulas que se encontraban ya cerradas y vi a una chica vestida de azul. Su cabello era largo y negro y ella miraba a un costado de las aulas. Lo hacía hacia una pequeña puerta que según nos habían dicho era un pequeño almacén que tenía acceso al campanario. Obviamente este se encontraba cerrado también. Yo la observé por unos instantes pero no recuerdo haberla visto de la cintura para abajo. Y el pequeño balcón de la parte superior era de herrería, lo cual debería permitir ver las piernas y los pies. Justo me encontraba mirándola cuando sentí que mi hermana y los otros niños llegaron y me hablaron. Me distraje unos momentos y cuando subí nuevamente la mirada ya no estaba la chica. La verdad es que no le di importancia y me puse a jugar con los demás niños. Un par de minutos después entraron unos jóvenes preguntando si no habíamos visto a una chica en el lugar y yo les pregunté que sí. Una güerita de cabello negro. Ellos dijeron que sí, que estaba vestida de rosa. Yo les dije que había visto a alguien en la parte de arriba que estaba vestida de azul. Ellos se miraron confundidos y pidieron que los acompañara a ver si era ella. Subimos casi todos y cabe destacar que solamente había unas escaleras. Si alguien bajaba sería por allí y podríamos verle. Incluso nos lo podríamos topar. Al llegar a las aulas pudimos ver que todas estaban cerradas. Menos la cual habíamos ocupado obviamente. La revisamos y no se encontró nadie adentro. Yo caminé hacia la entrada del almacén justo donde la había visto momentos antes. Pero solo sentí un frío extraño, el mismo que había sentido cuando entré la primera vez a ese lugar. Les estaba diciendo que yo la había visto justamente ahí cuando llegó la chica que estaban buscando. La vimos todos desde arriba y no era la misma. Yo me sentía apenada pues me tomarían por mentirosa pero al mismo tiempo sentía extrañeza. Momentos después llegó mi madre por nosotras y le platiqué lo que había visto. Ella por supuesto que no me creyó.
Yo no olvidé lo que había ocurrido y el sábado por la mañana en cuanto entramos recordé ver al señor Adrián y le conté lo que me había pasado. Mi mamá me regañó, pero él nos comenzó a decir que muy probablemente lo que había visto era el espíritu de la monja de la catedral. Mi mamá, a pesar de todo, se negaba a creer, pues decía que era un lugar santo. Todo el tiempo que seguimos acudiendo, seguía sintiendo que algo o alguien más se encontraba allí. Incluso muchas veces llegué a soñar con aquella chica. Después de un tiempo, dejamos de acudir con frecuencia hasta que poco a poco nos retiramos por completo. La verdad, yo nunca dudé lo que había visto, ya que desde muy pequeña he visto y sentido cosas que no cualquiera puede ver. Ahora sé que mi madre se negaba tanto que lo que vi y sentía, pues venimos de una familia de brujas y chamanes. Y ella puede que no lo acepte, pero a final de cuentas es nuestra herencia. En la actualidad mis padres y hermanos son cristianos y por mi parte soy la oveja negra de la familia, la que no quiso adoptar ninguna religión, pero yo tengo mis motivos. He tomado mis decisiones y adquirido conocimientos nuevos, los cuales me han traído experiencias muy agradables y otras muy aterradoras. Pero esas espero contarlas en otra ocasión.